Boa tarde a todos. Nós vamos fazer agora uma apresentação em língua espanhola. Vou chamar aqui para falar sobre o Bronx, Distrito Criativo de Bogotá, a Margarita Díaz Casas. Margarita, bienvenida. Estamos encantados com todo o que haces em Colômbia, em Bogotá. Es un país que está en la vanguardia de la economía creativa en América Latina y Bogotá también. Y no solo de la economía creativa, pero también de los territorios creativos. Entonces, estamos muy contentos con tu presencia para explicarnos lo que es el Bronx Distrito Creativo. Yo conozco algunas cosas, ya he visto algunas presentaciones, algunos vídeos. Entonces, sé que será muy importante para todos los participantes de este encuentro. Entonces, este encuentro es en conmemoración también el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Pero creemos que el territorio creativo es el sitio donde se da de verdad estas cosas. Entonces, bienvenida, voy a hacer una presentación, en primer lugar de ti, ¿vale? Un minuto. Bueno, Margarita es graduada del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Políticas Públicas Urbanas de la Universidad Sciences Po de París. En la fuga, antes de asumir como directora, se desempeñó en los últimos años como subdirectora para la gestión del centro, área en que tuvo a su cargo la formulación y puesta en marcha del proyecto Bronx Distrito Creativo, además de liderar estrategias para el fortalecimiento del ecosistema cultural y creativo del centro de Bogotá. Fue también directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, directora del Festival de Jazz de Mompox, consultora del BID. Es encargada de funciones culturales en la Embajada de Colombia en Sudáfrica, entre otros. Margarita, muy bienvenida. La palabra es tuya y aprovechamos la oportunidad para invitar a todos que nos acompañan online para visitar a Colombia y que conozcan este país y esta ciudad. Está muy linda, encantadora, innovadora en todos los sentidos. Margarita, la palabra es tuya. Gracias, Jorge. Estamos muy, 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 muy emocionados desde todo el equipo del Bronx por estar en este espacio compartiendo, pero también aprendiendo de todos los territorios creativos y apostándole a esto que llamamos economía cultural y creativa, que como tú bien lo has dicho, se refleja, se reconoce y se materializa en los territorios. Hoy estamos aquí para hablar del Bronx, uno de los distritos creativos de Bogotá. Es el primer distrito creativo inducido de la alcaldía de Bogotá, que ya lleva varios años en construcción. Me alegra muchísimo que lo reconozcas y que lo conozcas como un ejemplo de innovación. Y yo quiero, para arrancar esta presentación, comenzar por recorrer unas historias de unos personajes de nuestro Bronx Distrito Creativo. Bueno, aquí vieron a la Free Soul. Ahí están viendo a Giancarlos, a Jojoa, a Smith, a Cristian y a Conde. Ellos son los hip hoperos del Bronx. Ellos nacieron en la ciudad de Bogotá y se encontraron en ese lugar que era el Bronx, la llamada L del Bronx, este lugar que fue muy conocido por la violencia, por un lugar oscuro, pero que también recibía a personas como ellos. Después de la intervención, ellos cambiaron sus rumbos, pero se volvieron a encontrar y creyeron en el arte, en la cultura, y hoy son Bronx Distrito Creativo. Ellos en este momento ayudan a transmitir, a transmitir esas historias positivas y a demostrar que existen otros caminos que recorrer a través del arte y la cultura. Ellos son Bronx Distrito Creativo. El escritor Thomas Mann
escribió que la belleza es un escudo que nos protege de la barbarie. Esta frase creo que se aplica perfectamente al edificio de la Facultad de Medicina, porque es esta belleza excepcional, belleza que pocos edificios tienen en la ciudad, la que lo ha protegido de las numerosas intervenciones que se le han hecho a lo largo de los años. Nosotros, como arquitectos que tenemos la misión de poner este edificio en una segunda vida, lo que tenemos que hacer realmente es hacer que esta belleza excepcional se perpetúe y quede para las futuras generaciones de bogotanos. Juan Pablo Ortiz es arquitecto, quizás es uno de los arquitectos más reconocidos en toda Colombia. Él es investigador y docente también de una de las universidades más prestigiosas de Bogotá, y sus diseños, sus construcciones los encontramos plasmados en unos edificios estatales muy reconocidos y en el tal vez uno de los símbolos más importantes de Colombia, de nuestro símbolo de reconciliación, nuestro centro de memoria y paz. Juan Pablo Ortiz también es Bronze Distrito Creativo. Él hace parte de los arquitectos y diseñadores que están encargados de soñar esos espacios que van a ser nuestro Distrito Creativo, y es un apasionado y está sumamente comprometido con que el patrimonio se repotencie, pero que también tengamos muchos elementos de contemporaneidad. Juan Pablo es Bronze Distrito Creativo. Y bueno, aquí está Mark Wahlberg. Yo creo que no necesita mucha presentación. Creo que todos estamos familiarizados con su trabajo, porque seguro lo hemos visto ya sea peleando contra robots o apagando incendios en plataformas petroleras. Alguna película seguramente hemos visto ya sea en un domingo, en la cama echados o por alguna de las plataformas digitales. Mark lleva muchos años trabajando en Hollywood y está conectado con todo esto de las industrias culturales y creativas, específicamente con el sector audiovisual. Pero Mark también es Bronze Distrito Creativo. Aquí estuvo con nosotros en Bogotá, estuvo en el Bronze Distrito Creativo y nos llenó de ficciones, de efectos especiales y de historias, dejando un mensaje muy potente a todos los actores de nuestros actores audiovisuales. Estos son personajes, orígenes y relatos muy distintos. Sin embargo, cada una de estas historias, cada uno de estos relatos están unidos por una sola cosa, y es un territorio en transformación. Es un proyecto como el Bronx que nos convoca y que genera pertenencia en una comunidad que participa, que se apropia y considera el Bronx Distrito Creativo como suyo. Aquí somos Bronx Distrito Creativo y es una historia que estamos construyendo todos los días con personajes como los que acabamos de conocer, pero personajes de la vida cotidiana que nos encontramos para seguir soñando lo que es nuestro Bronx Distrito Creativo. Y por eso quiero contarles la historia de nuestro Bronx. Así como tú y como yo, nuestro territorio también ha tenido malos momentos. Por cerca de 20 años, nuestro Bronx fue escenario de sufrimiento, un lugar prohibido para muchos, pero también un hogar para los invisibilizados. Luego de la intervención de 2016, nosotros, los ciudadanos, decidimos transformar este territorio, trabajar unidos para sanar las heridas de un espacio lleno de tantas oportunidades. Así que empezamos a soñar, a pintar, a bailar, a echarle ganas a un lugar que, como siempre, ha sido resiliente, creativo y potente. Hoy nuestro Bronx Distrito Creativo se convierte en comunidad viva, en un parche de vecinos, amigos, creadores y emprendedores que cada día se hace más grande. Un proyecto en construcción, una apuesta de ciudad que da todo por el arte y la cultura. Sí, por la música con la que parchamos, por las series de internet que disfrutamos los domingos y por las historias que nos hacen suspirar. Porque un distrito creativo es eso, inspirar, crear, emprender. Es un laboratorio para juntarnos, para compartir lo que sabemos y gritarle al mundo que del arte y la cultura sí podemos vivir. Y lo haremos. Ojo a esto, en un espacio de 35.000 metros cuadrados con 3 edificios patrimoniales, un Fab Lab y varios talleres. Un espacio colaborativo, de memoria y creación, el cual conocemos como la Esquina Redonda. Espacios para impulsar saberes gastronómicos, artesanales, orfebres, pictóricos,
de la moda o musicales, con lugares adecuados para realizadores audiovisuales, diseñadores gráficos, industriales, de software o de videojuegos. Un epicentro para la cultura y la inclusión desde el centro de Bogotá, en el que ya se han reunido más de 35 mil personas en diferentes momentos. El renacer del Bronx, el Bronx Distrito Creativo. Lo estamos construyendo juntos y queremos hacerlo contigo, porque aquí están pasando cosas increíbles, porque el centro es sinónimo de resiliencia, porque Bogotá es la ciudad que quiere cuidarlo. Vívelo. Tú eres el Bronx Distrito Creativo. Y como vieron, nuestro Bronx Distrito Creativo es un proyecto en construcción. Hace algunos años, en Bogotá, existía un lugar que conocíamos como la L del Bronx, que como vieron en el video, se conoció como un lugar oscuro, como un lugar de violencia, y luego una decisión de la ciudad se intervino para cambiar lo que sucedía en esa zona. Y quizás lo más fácil era decir, bueno, necesitamos presencia estatal, necesitamos construir una alcaldía, necesitamos construir una policía, pero el sector cultural alzó la mano y dijo, no hay mejor poder y mejor herramienta para transformar los territorios y revivir los territorios que el arte y la cultura. Y a partir de ese momento comenzamos a pensar lo que iba a ser nuestro distrito creativo. Un espacio para las industrias culturales y creativas, sí, pero sobre todo que partiera del reconocimiento y que partiera del eslabón más importante y sagrado de la cadena de valor, que es la creación. Y así nos soñamos un espacio lleno de patrimonio material, de historias inmateriales también, y tenemos en este lugar 35 mil metros cuadrados destinados a las industrias culturales y creativas para la creación, para el reconocimiento, para la colaboración y el emprendimiento. Llevamos unos años construyéndolo y entendemos que las industrias culturales y creativas no son una idea, que se materializan en el territorio, como bien lo dijo Jorge. Y hemos ido construyendo con la misma comunidad, haciendo entender a la gente que el Bronx Distrito Creativo es de ellos. Y hoy estamos en un momento en el que ya podemos hablar de un distrito creativo posicionado, aun cuando seguimos construyéndolo, pero que ya existe y que ya es reconocido. ¿Cómo hemos estado construyendo este proyecto y por qué en Bogotá y por qué en el centro de Bogotá? Bien lo dijo Jorge, y Colombia es uno de los países que quizás tiene la punta de lanza en todo el tema de la economía cultural y creativa. Pero más allá de todos esos avances que tenemos en términos normativos, de nuestras políticas públicas, de nuestros incentivos tributarios, lo cierto es que nuestro territorio es un gran referente en términos de industrias culturales y creativas. Solo Bogotá tiene más de 57 mil empresas que se dedican a las actividades culturales y creativas, de las cuales casi 7 mil están en el centro de Bogotá. Tenemos casi 30 mil agentes culturales identificados y de esos tenemos más de 1000 en el centro. En los equipamientos culturales, Bogotá tiene 577 y de esos 122 están en el centro. Lo que significa que la economía cultural y creativa en Bogotá y en Colombia entrega el 61% al PIB, pero además representa el 7% del tejido empresarial de la ciudad. Y esto no lo podíamos desconocer. Y por eso decidimos, en el centro de Bogotá, en pleno corazón creativo, crear el Bronx Distrito Creativo para llamar a todos los actores a que ocuparan esos espacios, para que crearan y colaboraran construyendo juntos. Pero nuestro Bronx no es solamente un proyecto de industrias culturales y creativas, no es una isla, no es un proyecto que llega y se cruza en el territorio. Es una gran apuesta de ciudad. Es una apuesta de la Alcaldía de Bogotá para detonar el centro de Bogotá. Y como lo ven aquí, en este mapa, lo que estamos viendo es que a solo 10 minutos del centro institucional más importante de Bogotá, donde está la Alcaldía, donde está el Palacio Presidencial, tenemos nuestro Bronx. Y alrededor tenemos una cantidad de proyectos de renovación urbana con contenido social que van a detonar y que ya están cambiando todo nuestro territorio. Al lado del Bronx tendremos nuestra primera línea de metro, que por fin en Bogotá es una realidad, pero también tenemos
Proyectos en industrias culturales y creativas como un centro de formación, como un colegio de industrias culturales y creativas. Tenemos la renovación del parque Tercer Milenio que está al lado. Tenemos peatonalizaciones de calles, lo que significa que aquí estamos haciendo un hub de industrias culturales y creativas que complementa todo ese corazón creativo que tiene el centro y detona este lugar de la ciudad. Ese es nuestro distrito creativo en el espacio geográfico de Bogotá. Y aquí ya nos centramos en específicamente lo que es nuestro distrito creativo. Tenemos dos edificios patrimoniales muy importantes, quizás las fachadas más emblemáticas y como ninguna en la ciudad de Bogotá, que son nuestro batallón de reclutamiento o antigua Facultad de Medicina y nuestro pequeño edificio que es tan rojito, que es la flauta. Eso conforma el conjunto monumental de nuestro distrito creativo y que estamos trabajando ya entre los diseños y la obra. Y del lado derecho tenemos lo que llamamos nuestro módulo creativo 2, en donde construiremos un nuevo edificio creativo y tendremos nuestro espacio de colaboración y memoria. Al lado tenemos nuestros dos proyectos complementarios que sin duda fortalecen el distrito creativo y son el centro de formación para trabajo especializado en industrias culturales y creativas y la presencia de nuestras comunidades a través de la Alcaldía Local de Los Mártires. Son en total 35.000 metros cuadrados en donde estamos recuperando el patrimonio, poniéndolo a disposición de la ciudadanía, generando nuevo espacio público, conectándolo con la comunidad y detonando este espacio. Esos son los espacios de nuestro Bronx Distrito Creativo. ¿Y cómo lo hemos construido? Yo les he dicho que esto es un proyecto de construcción que venimos pensando, conceptualizando con los diferentes actores de la ciudad desde el año 2017 y ejecutando poco a poco. Un proyecto que está concebido para que siga transformando, para que siga evolucionando y que no se defina solamente en un territorio. Lo primero que hicimos cuando dijimos qué vamos a hacer, porque en ese momento en Colombia no existía política pública, en ese momento en Bogotá apenas comenzábamos a hablar de economía cultural y creativa como tal, nos dijimos, ¿qué es eso de los distritos creativos, no? Y ahí nos sentamos 14 entidades del distrito a pensar y a mirar en el mundo qué era lo que estaba sucediendo. Desde planeación, educación, patrimonio, cultura, renovación urbana, nos pensamos qué debía suceder y cómo articular el patrimonio, la memoria, la creación. Y así poco a poco fuimos conceptualizando y llegando a lo que hoy es nuestro distrito creativo. Pero pasamos por estudiar más de 20 distritos creativos en el mundo, en Europa, en América, en Asia, en nuestra misma América Latina, entendiendo cuáles fueron esas buenas prácticas, pero sobre todo cuáles fueron sus errores. Sabemos que cada uno de estos distritos creativos tenía unas particularidades y que cada una de ellas debía responder a esos territorios. Y el nuestro era bien particular. Y escogimos cada uno de esos conceptos, esos casos de éxito y esos aprendizajes para incluirlos en nuestro sueño de un distrito creativo, pero por supuesto pasando por la ciudadanía. Y eso significó hacer muchos focus group, sentarnos con los clusters de la Cámara de Comercio, sentarnos con cada uno de los representantes, hacer visitas uno a uno todos los días durante más de un año, preguntándole a nuestra comunidad qué querían y qué soñaban. Y paralelamente íbamos haciendo todos los estudios y todos los diagnósticos para entender nuestro ecosistema. ¿Cuáles eran sus necesidades? Porque más que tener unos espacios, necesitábamos generar unas capacidades para que una vez tuviésemos esta infraestructura, ellos pudieran estar ahí. Y luego sabíamos que teníamos un proyecto que era de infraestructura. Y yo no sé cómo es en los otros países que nos están acompañando, pero en Colombia los proyectos públicos de infraestructura toman su tiempo. Sabíamos que nos íbamos a demorar algunos años, sobre todo por el carácter patrimonial, por la adquisición de predios que íbamos a tener, por todas las normas que teníamos que arreglar para poder intervenir el territorio. Y dijimos, ¿cómo hacemos para que la gente entienda que esto es un espacio cultural? ¿Cómo hacemos para que la gente sepa que esto es abierto, que es para ellos y que están invitados a crear? Pues nos inventamos miles de eventos de todas las categorías, desfiles de modas, conciertos de música clásica, pero también de hip hop, eventos académicos, arte urbano, y logramos desde 2018 y hasta el 2020 que más de 35.000 personas asistieran a nuestro Bronx Distrito Creativo y que vieran no un espacio en construcción, sino ese espacio vivo que estaba abierto para recibirlos, para crear y colaborar juntos. Y luego, bueno, nos pasó lo que nos pasó a todos, ¿no? Llegó la pandemia. Pero antes de que llegara la pandemia, logramos preguntarle a la misma ciudadanía quiénes querían estar en el espacio. Por un lado, nos servía
para saber si estábamos listos para en 35 mil metros acoger actores de las industrias culturales y creativas, pero para también entender cómo debían ser esos espacios y cuáles eran esas necesidades. Lanzamos una gran invitación a toda la ciudadanía y la sorpresa fue que ya recibimos más de 1.300 propuestas. Y de esas 1.300 propuestas, nos estaban pidiendo más de 90 mil metros cuadrados, es decir, el 600% de la capacidad del proyecto. Eso nos permitió, por un lado, crear una comunidad, estar seguros que nuestro proyecto tendría éxito y, sobre todo, comenzar a crear esa red entre los mismos emprendedores y creadores que creían en el Bronx y que querían estar en estos espacios. ¿Cómo seguimos construyendo hoy nuestro distrito creativo? Pues bueno, después de nuestra pandemia en la que nos tuvimos que encerrar todos y que seguimos construyendo desde nuestras pantallas, logramos volver. Dijimos, tenemos la necesidad de reencontrarnos y volvimos al territorio. Y desde este año hemos hecho ya más de 15 eventos y hemos tenido más de 1.500 asistentes. Hemos entendido que la comunidad nos necesita y hoy tenemos una permanencia diaria con el trabajo comunitario. Nos hemos inventado los miércoles al Bronx para que la gente siga llegando poco a poco, en la medida que le van también perdiendo miedo a la pandemia y que nuestros protocolos de bioseguridad se van fortaleciendo, y hemos logrado otra vez retomar el espacio, activarlos y que hoy exista un distrito creativo. Paralelamente, y esto quizás es lo más importante, sobre todo para nosotros que manejamos el tema de economía cultural y creativa, nosotros tenemos muy claro que esto no es un proyecto de renovación urbana. En muchos escenarios nos invitan cuando estamos hablando de urbanismo, cuando estamos hablando de ciudad. Y sí, el componente de la transformación y de la renovación urbana es muy importante. Y quizás en términos de inversión del distrito es lo más grande. Pero de nada nos sirve pensarnos un proyecto de infraestructura si no nos pensamos en el contenido. Y de nada nos sirve pensarnos en un contenido de industrias culturales y creativos si no pensamos en esa gente que va a usar esos espacios. ¿Qué hemos hecho? Hemos identificado los actores que están en el centro de Bogotá, todo ese potencial creativo que tenemos, toda esa comunidad tradicional que desarrolla los oficios de nuestra zona, y hemos comenzado a trabajar con ellos en programas de formación, en programas de habilidades blandas. Les hemos dado incentivos tributarios, les hemos dado incentivos financieros para que ellos puedan fortalecer sus capacidades y, una vez tengamos nuestra infraestructura lista, ellos tengan unos emprendimientos sólidos, unos procesos creativos sólidos y puedan ocupar nuestros espacios. Día a día estamos trabajando con ellos en sus procesos de creación, pero también en sus capacidades de emprendimiento y llevándolos al centro, al espacio público, a todas las ferias y a todos los mercados para que se preparen para ocupar estos espacios. Hay una parte muy bonita de nuestro proyecto y quizás lo que lo hace diferente de otros, y es que reconocemos las capacidades y las realidades territoriales. Y para eso tenemos un subproyecto muy bonito que llamamos Nuestra Esquina Redonda. Es un espacio de colaboración y memoria que lo pidió la misma ciudadanía. Cuando estábamos haciendo estas jornadas de co-creación, la misma ciudadanía dijo: debemos tener un museo, debemos contar lo que pasó aquí, pero también debemos contar esa capacidad de resiliencia que tenemos y en lo que nos estamos convirtiendo y en lo que nos convertiremos. Y de ahí surgió la Esquina Redonda, en el único predio que dejamos en pie después de las demoliciones. Este es un espacio para la escucha, para el cuidado y para la creación. Utilizamos herramientas artísticas para que con la población vulnerable cercana a nuestro territorio podamos contar esas historias de vida, esas historias positivas que siempre existieron en nuestro Bronx y que de la mano del arte y la cultura están llegando a los oídos de otras personas como ejemplo de superación y de resiliencia. Esta es nuestra Esquina Redonda y esto es una parte que hace que es del Distrito Creativo, pero que nos garantiza la inclusión de toda la comunidad y que será ese símbolo de inclusión de comunidad en el distrito. Asimismo, en esa misma lectura que hemos hecho del territorio, pero con los grandes aprendizajes que nos dejó la pandemia, entendimos que nuestras economías culturales y creativas son sobre todo colaborativas. Y esto es muy importante porque en el mundo de la cultura, en el mundo de la creatividad, es muy difícil colaborar. Nos cuesta porque creemos que nuestra idea, si la compartimos, nos la van a robar. Pero la pandemia nos enseñó que cuando nos juntamos, logramos fortalecer nuestras creaciones, nuestras producciones, nuestros servicios y poder ponerlos a circular. Ya no necesitamos un taller arrendado un mes,
ya no necesitamos una máquina comprada, sino que entendimos que podemos usarlas por tiempos y colaborar. Y se pusieron de moda los coworkings y se pusieron de moda los Fab Labs. Y por eso nuestro Distrito Creativo tendrá este espacio para hacer juntos. Ese Fab Lab o taller de colaboración enfocado en los oficios que hemos reconocido en la zona. Nos hemos sentado con marmoleros, con cesteras, con ropavejeros que nos han dicho y que hacen parte del territorio que ellos también son Distrito Creativo. Así que aquí tendremos maquinarias de última tecnología que de la mano de nuestros oficios tradicionales podrán juntarse para co-crear y hacer bienes y servicios que podrán, por supuesto, circular y comercializar en nuestro nuevo Distrito Creativo. Y por último, nosotros seguimos construyendo esto día a día. Día a día estamos en nuestro espacio del Bronx Distrito Creativo, aunque esté en construcción, hablando con nuestros vecinos, echándole el cuento de lo que va a ser nuestro Distrito Creativo, escuchando sus historias, escuchando sus necesidades. Tenemos un grupo conformado por pares que hicieron parte de la L del Bronx, de esa antigua zona que se conocía como la zona de violencia, pero que en realidad son seres humanos maravillosos que están todos los días ahí haciendo sancochos comunitarios, que hacen visitas diarias explicando nuestro proyecto. Tenemos hip hoperos, hacemos actividades de centros de escucha, de creación, y además en el próximo mes vamos a tener un gran pabellón de socialización donde tendremos toda nuestra maqueta como si fuera una sala de ventas de construcción, pero que sobre todo va a ser un espacio de creación con talleres, con nuestros espacios para nuestros cochos, y que fue diseñado con la misma comunidad, con estudiantes de arquitectura, y que será construido de la mano de ellos. Esto nos garantiza a nosotros que la comunidad siente propio su proyecto, que responde a sus necesidades y que las industrias culturales y creativas también son capaces de hablar los lenguajes comunitarios. Y bueno, por supuesto, mientras todo esto pasa, vamos avanzando poco a poco en lo que es la infraestructura y en lo que es nuestro modelo de sostenibilidad. Ya en infraestructura hicimos nuestra primera obra y ese bien cultural que llamamos la flauta, donde ven estas muletas de color que ya están llenas de creatividad como somos nosotros, logramos instalarlas para protegerlo y que no se cayera este bien. Esto ya lo terminamos y hoy podemos ver nuestra flauta protegida. Paralelamente, estamos trabajando con Juan Pablo Ortiz, nuestro personaje que les presenté al principio. Estamos diseñando nuestros espacios patrimoniales. Estos están protegidos por la norma patrimonial del Ministerio de Cultura y tenemos que ser muy cuidadosos en protegerlos y ponerlos a disposición de la ciudadanía. Pero estos bienes de interés cultural tienen que ser muy flexibles, tienen que ser también muy abiertos para poder acoger la creatividad y a todas nuestras industrias culturales. Entonces estamos en la etapa de diseños y en el mes de julio del año que viene tendremos esto terminado para comenzar esas intervenciones. Unas intervenciones que sean muy generales, que garanticen la flexibilidad, porque sabemos que nuestro Distrito Creativo va a estar cambiando constantemente y que lo seguiremos construyendo en conjunto. Y por ende, las necesidades cambiarán. Pero sabemos que estas intervenciones con esa flexibilidad le permitirán durar muchos años y ajustarse a todas esas tendencias de las industrias culturales y creativas. Y bueno, somos una entidad pública, somos la alcaldía. Y como la mayoría de las municipalidades, como la mayoría de las administraciones públicas, no somos los idóneos para administrar este tipo de espacios. Estos tipos de espacios son muy cambiantes, demandan el contacto con muchos actores y lo que estamos tratando de conseguir es un socio privado que nos invierta para terminar de construir la segunda etapa, que sería nuestro edificio creativo, pero también que garantice el mantenimiento y la sostenibilidad. Eso en Colombia lo llamamos asociaciones público-privadas, en donde nos juntamos con un aliado privado que invierte y que también puede operar y generar ingresos a partir de eso. Pero esa sostenibilidad no se puede materializar si no está ligada al territorio. Y por eso nosotros como equipo del Bronx, como equipo de la alcaldía y como la misma comunidad creativa, tenemos que guiarlos y exigir unos mínimos para que nuestro proyecto no sea un centro comercial ni sea un centro cultural, sino que sea un distrito creativo. Y eso pasa por dar unas tarifas diferenciales a nuestros emprendedores, por garantizar una oferta cultural permanente, por tener presencia de cada uno de los eslabones de las industrias culturales y creativas, priorizando sobre todo y cuidando nuestro eslabón de la creación, pero pasando por la circulación, por la producción y por la comercialización,
y un distrito creativo que, por supuesto, involucre a la ciudadanía local, a nuestra comunidad, a nuestros exhabitantes de calle, a nuestros representantes de los oficios, que tengamos nuestra garantía de nuestro espacio de colaboración de la Esquina Redonda y nuestro Fab Lab. Todo eso lo haremos en este momento, en ese momento tan difícil que es generar un modelo financiero en donde son puros numeritos, pero que seguramente vamos a lograr que tanto nuestro aliado privado tenga una rentabilidad como que la ciudad tenga el mejor distrito creativo y el mejor espacio para los creadores y los emprendedores. De manera que mientras hacemos la infraestructura y creamos nuestro modelo financiero y fortalecemos nuestro ecosistema trabajando con la comunidad, pues tenemos nuestra gran fiesta de entrega en el 2023. Vamos a tener ya estos bienes de interés adecuados para la ciudadanía y un operador privado fortalecido con toda una comunidad viva del Bronx Distrito Creativo lista para enfiestarse en esa gran inauguración a finales de 2023. Y bueno, esas son las historias de nuestro Bronx. Es una pequeña, pero muy pequeña cosita lo que le estamos mostrando de lo que es el Bronx. Yo en verdad que los animo a que vengan a Bogotá. Como dice Jorge, Colombia y sobre todo Bogotá es una ciudad creativa con muchas cosas que contar. Y este es nuestro Bronx Distrito Creativo. Así como la Free Soul, así como Juan Pablo Ortiz, así como Mark y así como muchos otros creadores y personas nos cuentan historias de lo que es nuestro Distrito Creativo. Sabemos que como ellos, tú que nos estás viendo en este momento, también sueñas, también creas y también eres Distrito Creativo. Queremos que compartas tus ideas, que se vinculen y que nos ayuden a construir este maravilloso proyecto que, por supuesto, es de todos. Este es el Bronx Distrito Creativo. Muchas gracias. Yo no escucho a Jorge. ¿Y ahora? Piqué, está mudo. Perdona, el micrófono. Bueno, voy a repetir entonces. Lo que decía es que yo no exageraba cuando decía que Colombia y Bogotá estaban en la vanguardia de la economía creativa y de los territorios creativos. Entonces, tu presentación fue fantástica, Margarita. Te agradezco mucho, de verdad. Yo creo que tenemos tiempo para preguntas, ¿vale? Pero por creo supuesto. Que hay muchas cuestiones que podemos hablar, entonces. Una de ellas es que, como tú hablaste, hay muchos tipos diferentes de distritos creativos en el mundo con condiciones totalmente distintas. Hay distritos creativos que no tienen ningún apoyo del gobierno y están solos. Hay algunos que son solamente gobierno, hay algunos que son una mezcla. Pero yo creo que en Colombia lo que ocurrió y el Bronx es el resultado de esto, es que hubo una conjunción de muchas cosas. Entonces, yo sé también que, por ejemplo, han pasado diferentes administraciones en la alcaldía, pero que el proyecto continúa independiente. Esto es muy importante. Y además, hoy tenemos en el gobierno de Colombia también personas que dan importancia. Entonces, quiero un poco de tu visión sobre esta parte de cómo la política puede realmente cambiar las cosas. Sí, sin duda alguna, el Bronx Distrito Creativo es el gran ejemplo de una apuesta de ciudad, ¿sí? Va mucho más allá de las administraciones. Y afortunadamente nosotros hemos contado con unas administraciones que han creído y que han tenido toda la voluntad. Unas administraciones que han decidido construir sobre lo construido, que eso es muy difícil en nuestros países, que las administraciones tengan esa continuidad. Yo quiero que sepan que cuando hablamos de Bronx Distrito Creativo fue mucho antes incluso de que tuviéramos
el gran gobierno nacional hablando de economía cultural y creativa, ¿no? Que también esto fue maravilloso para el país porque puso en la escena nacional todo este tema de la economía cultural y creativa y el gran aporte que se le hacía. Pero en ese momento, en 2016, cuando se hizo la intervención, nadie sabía qué era eso de las economías culturales y creativas. Y el gran reto del Bronx fue decirle a la administración y convencer a la misma administración de todo el potencial que tenía la industria cultural y creativa. Y yo creo que lo más importante que nosotros logramos, y eso fue la estrategia de posicionamiento, fuimos muy innovadores porque dijimos, esto no es un proyecto de infraestructura. A las administraciones les llama mucho la atención los proyectos de infraestructura porque finalmente son esos íconos que quedan en las ciudades. Pero nosotros logramos, a través de todos esos eventos, a través de ir a todos los espacios a echar el cuento, a todas las emisoras, así nos escucharan 5 personas, caminando todos los días al espacio, posicionar la idea de un proyecto que iba a suceder, porque hoy aún estamos en construcción. Decirte que tú llegas y encuentras emprendedores todos los días, no es cierto. Seguimos en un proyecto de construcción. Pero el gran éxito fue poderle mostrar a la ciudadanía que ellos visualizaran lo que eso iba a hacer y así convencer también a la misma administración que eso era un tesoro y que debían apoyarlo. Y contamos con la suerte de que nuestra alcaldesa creyó en ese potencial y, por supuesto, tuvo la voluntad de seguir construyendo este proyecto. Y como lo estamos pensando y como estamos buscando esa sostenibilidad, es un proyecto que nace de la administración, pero que por sí solo va a ser entregado a la comunidad creativa para que no dependa de una administración ni una voluntad política, sino que pueda, con sus mismas capacidades, generar los ingresos para mantenerse con unos mínimos, y es que siempre priorice a los emprendedores y a los emergentes y a la comunidad local, por supuesto. El micrófono. Me olvido del micrófono. Pero no pasa nada. Solo paso vergüenza aquí por no utilizar, pero no pasa nada. Entonces, ¿cómo tenemos personas en Brasil que quieren crear distritos creativos en sus ciudades, con todas las particularidades que cada ciudad tiene? Habla un poquito más del origen y de las dificultades y lo que pasó. Fue difícil de, como tú has dicho, en el principio no se hablaba mucho de economía cultural y creativa, y así los empresarios o las personas del gobierno. Yo sé también, por ejemplo, en 98 esta historia de economía creativa ha empezado en Gran-Bretaña. Uh-huh. Y allí he leído mucho sobre las personas que estaban dentro del gobierno y que intentaban convencer a otros dentro del gobierno que esto era importante y era una gran dificultad. Entonces quería oírte también sobre esto. Claro, nosotros en el momento de la intervención teníamos 3 grandes retos. Primero, ese que has mencionado, que nadie sabía que eran las industrias culturales y creativas. Y por mucho que existieran conceptos, no había nada que lo materializara, porque finalmente somos la industria de las ideas y la creatividad. Y era muy difícil como verlo tangible en el territorio. Pero además teníamos otra dificultad, y era que el Bronx había sido un lugar muy oscuro. Muy, muy oscuro. Era un lugar para muchos prohibido. Entonces, decirle a la gente, venga acá, era, me van a hacer daño, es inseguro, es muy lejos, ¿sí? Entonces, eso era un segundo reto. Y el tercer reto era que sabíamos que el proyecto se iba a demorar mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, era como, nos esperamos 6 años a que esté el proyecto de infraestructura para comenzar a hablar de esto. Entonces, quizás lo que nosotros hicimos fue, lo más importante, fue comenzar a cambiar ese imaginario y a mostrar lo que eran las industrias culturales y creativas en nuestro territorio. Trajimos 35.000 personas con todos esos eventos y comenzamos a salir en todos los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación. Entonces comenzó a hablarse del Bronx ya no como el componente negativo, sino como ese espacio de cultura, como ese espacio cool para los chicos hipster que les gusta ir a parchar y a ver cosas diferentes, o también para espacios tradicionales para la música clásica, ¿sí? Entonces, eso hizo que la gente comenzara a venir y que a nivel de medios nos posicionáramos mucho, y eso permitió que se le asignaran los recursos también al proyecto, porque yo les digo, o sea, muchos aprendizajes. No crean que esto fue que el primer día dijo el alcalde del momento, tomen, aquí hay tantos millones de dólares para que hagan el proyecto y diviértanse. Para nada. Fue como, hicimos la intervención,
Luego, no sabemos qué vamos a hacer, sector cultural sola la mano, y más o menos la administración nos dijo, pues demuéstrenos para qué son buenos. Y solo 2 años después de haber hecho todos estos eventos, después de haber conceptualizado y después de haber mostrado como las virtudes de las industrias culturales y creativas, y por supuesto, de trabajar paralelamente en la política pública, en sacar las cifras, en medir, ahí sí la administración dijo, este proyecto es importante, tome sus recursos y comiencen. Y nosotros llevamos en ejecución presupuestal solamente desde 2019, ¿sí? Y del Bronx, que lo posicionamos como una idea, venimos hablando desde el 2017. Entonces, eso fue un gran reto. No crean que esto es fácil. Yo sé que todos los que nos están viendo tienen esas mismas dificultades, pero lo importante es mostrar, porque es muy difícil para la gente entender qué es el proyecto. Yo se los estoy mostrando, traté de ser como muy visual, pero no es lo mismo que ustedes vayan al Bronx y encuentren una de nuestras activaciones y ahí sí entiendan lo que es un distrito creativo. Entonces, si quieren promocionar, si quieren promover estos cambios dentro de sus ciudades, tienen que mostrar lo capaces que somos para estas cosas. Micrófono, Jorge. Gracias, Margarita. Tú me ayudas, ¿vale? Si me olvido, tú me ayudas. Mira, es que es muy curioso porque es muy parecido, porque normalmente, en muchos casos, estos distritos creativos nacen en zonas decadentes de la ciudad, ¿no es verdad? Y hay un prejuicio muy grande en relación al territorio. Entonces, es muy difícil cambiar la mente de las personas. Yo creo que la estrategia de vosotros a través de los eventos fue muy importante para llamar la media y enseñar de alguna manera para que las personas pudieran visualizar lo que podría ser por medio de los eventos. Yo creo que es una estrategia muy interesante. El evento llama la atención. Entonces, sí, y los eventos no solo concebidos como fiesta, ¿no? Porque también en algún momento nos dijeron como ustedes lo único que hacen son fiestas allá. No, es como mostrar todos los eslabones y hacer ferias de emprendimiento y dar el espacio para que vendan nuestros mismos emprendedores, traer grandes marcas de entretenimiento para que muestren qué son capaces de hacer en esos espacios, ¿sí? Prestar los espacios para filmaciones de películas, traer eventos académicos. Y una cosa muy, muy, muy importante y es, además de posicionarlo con la ciudadanía en general, es llamar a esa comunidad creativa porque ellos dicen, yo quiero un espacio como el Bronx. Esa convocatoria que hicimos fue muy importante y todo el trabajo de formación, de ferias, de emprendimiento que estamos haciendo es valiosísimo porque es finalmente la comunidad que va a defender el proyecto. Ya no somos solo nosotros como administración diciendo, somos importantes, sino que la ciudadanía dice, este espacio es para mí, este espacio lo necesito, por favor, inviértanle y apóyenlo. Sí, esta es una otra característica importante del proyecto del Bronx, porque es un proyecto de gobierno, pero que el gobierno percibe su limitación también, que va hasta un cierto punto. No puede eternamente promocionar una cosa así, porque hay una... Realmente tú has dicho muy bien que los gobiernos están... piensan mucho en infraestructura, ¿no es verdad? Y ellos no consiguen tratar de esta superestructura cultural en el tiempo. Pueden ayudar en el momento cierto. Y yo creo que es una estrategia muy interesante que haya la participación del gobierno, pero que él sepa el momento de salir así cuando esté todo preparado, listo. Y para seguir adelante solo. Y entonces me gusta mucho el modelo. Tengo una pregunta del público aquí, Margarita, que es una cuestión que ha llamado la atención también, porque tú has enseñado lo que era el Bronx antes, que es una situación muy difícil. Entonces una persona que es Miriam Maya de la Secretaría de Postgraduación de Lares, de la Universidad de Río de Janeiro, Federal de Río de Janeiro, pregunta. Me gustaría saber cómo se llevó a cabo el proceso de intervención y cuál fue la solución que se le dio a lo invisible, es decir, a estas personas que estaban ahí. ¿Cómo se incorporaron
de cierta manera al distrito creativo. Bueno, ahí estás haciendo dos preguntas. Gracias, Miriam. Es, para nosotros es muy, 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 muy importante que traigas este tema a colación, porque el distrito creativo surge después de la intervención, o la idea del distrito creativo surgió después de la intervención. Esa intervención que se hizo en el 2016, en su momento, se hizo de la mano de todos los servicios sociales, con acompañamiento, con todas las restricciones que la ley tiene en Colombia, y es que tú no puedes obligar a nadie a ser parte de los servicios. Sin embargo, un gran porcentaje de las personas que fueron desalojadas ingresaron en los servicios. Acá tenemos organizaciones que trabajan con jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, pero también tenemos temas para infancia, pero también tenemos temas de mujer muy fuertes, y ellos fueron acogidos por los servicios sociales, sin decir que el problema hubiese dejado de existir, ¿no? El tema de las guerras de las mafias es un tema muy presente, sobre todo en las grandes ciudades, y hay muchos desplazamientos. Pero en ese momento los servicios sociales estuvieron acompañando. Luego entramos nosotros como sector cultura y dijimos, queremos que esté este distrito creativo. Y sobre todo en esta nueva administración tenemos un enfoque comunitario muy importante. Al principio nos imaginamos un distrito creativo concebido para toda la ciudad. Y luego, con esta administración y con este enfoque social tan importante que tenemos, nos dedicamos a reconocer el territorio, a entender cuadra a cuadra qué estaba pasando al lado. Son unas poblaciones en donde no solamente lo que pasaba ahí, que tú dices, los invisibilizados, sino que alrededor también hubo mucho sufrimiento alrededor de eso. Tenemos población inmigrante, tenemos mucho tema de mujeres trans, tenemos muchos habitantes de calle. Y por eso dijimos, este o el pilar más importante de nuestro Bronx tiene que ser el reconocimiento. Y de ahí surge nuestra esquina redonda y todo el trabajo comunitario que estamos haciendo. Pero también de ahí surge nuestro FabLab. Y es decir, ¿cómo esa gente que habitó el Bronx, sí, puede ser parte de este proyecto? Y el ejemplo lo puse arrancando la presentación, que es la Free Soul. Fueron cuatro chicos que vivieron ahí y que hoy trabajan con nosotros como pares, presentando el proyecto, construyendo el proyecto con su música, por supuesto. Pero también los vecinos. Entonces, nuestro FabLab es para los esteros, para los marmoleros, para los comerciantes que están ahí. Y todo nuestro trabajo de la esquina redonda, que no se la queremos entregar al privado, esa sí nos las queremos quedar nosotros para que sea la garantía de esa inclusión, se trabaja con ellos a través de herramientas culturales y artísticas. Que ellos tengan un espacio también, que sus creaciones se puedan circular, pero que también se puedan comercializar y que sean tan beneficiados como el resto de los emprendedores que estén ahí. Micrófono, Jorge. No, no pasa nada, no pasa nada. Mira, una otra cuestión es si tendremos al final de la tarde a Greg Richard, que es especialista en turismo cultural y turismo creativo. Entonces, quería saber un poco también de la relación del proyecto con el tema del turismo y cómo ves este camino del turismo. El turismo es uno de los componentes, pues, por supuesto, fundamental para, digamos, la promoción del distrito. Bogotá recibe el mayor número de turistas en todo Colombia, ¿sí? No porque necesariamente sea la ciudad más turística, sino porque al ser la capital acogemos a todos los turistas y tenemos referentes turísticos. Pero por lo menos no competimos con una ciudad como Cartagena de Indias, que seguramente la conocen y la referencia por sus playas, sus murallas. Pero nosotros, digamos que estamos construyendo este proyecto como el referente de distritos creativos en Colombia, ¿no? Y eso ya está sucediendo. Nosotros somos modelo para los 73 distritos creativos que hoy han surgido en la política pública nacional. Y hoy ya todos los días nosotros recibimos turistas que vienen a ver nuestro trabajo comunitario, simplemente porque pasan y ¿qué es el Bronx? Quiero ver qué es el Bronx, y ahí está nuestro equipo comunitario echando el cuento de lo que pasa. Pero además todas estas intervenciones arquitectónicas que estamos haciendo van a ser de este un referente arquitectónico, y lo bonito es que nosotros estamos en pleno centro de Bogotá, ese corazón turístico de la ciudad. Estamos a 10 minutos a pie, ya vamos a tener nuestra línea de metro, vamos a tener todo nuestro sistema de transporte que nos reconoce. Y estamos contando, y sabemos que así será, que todos los turistas llegarán, como en los otros distritos creativos del mundo, pues a conocer las creaciones colombianas y a disfrutar de toda la oferta cultural que va a haber permanente. Entonces, el turismo, por supuesto, es uno
de los, digamos, ingresos que le va a tener ese asociado privado para su sostenimiento y operación. Jorge, ¿se nos fue? Sí, que voy a te preguntar algo acá de chat. Sí. ¿Cómo fue la relación con el gobierno y las universidades en el proyecto? Bueno, gobierno, aquí hemos estado desde el día 1. Al principio fuimos 14 entidades. Bueno, Bogotá es una ciudad muy grande, ¿no? Pues no, no para las, digamos, para las proporciones de Brasil, pero para muchas otras ciudades. Nosotros somos 8 millones de habitantes y somos pues en Bogotá somos muy centrales, ¿no? En Colombia somos muy centrales, entonces digamos que se concentran muchas cosas en esta ciudad. Y eso hizo que fuéramos 14 entidades las que nos sentáramos inicialmente a pensar esto. Esto es un proyecto completamente de gobierno distrital, o sea, de la ciudad. Ha sido completamente desarrollado, financiado, ejecutado por la ciudad. Pero digamos que a medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido vinculando otro tipo de entidades con las que tenemos relación, como el Ministerio de Cultura, por supuesto, por todo el tema patrimonial, pues por su política, también somos referente para ellos y nos usan como ejemplo en el resto del país. Y en temas de universidades, lo bonito es que el centro tiene 35 universidades. Entonces, la entidad que maneja el proceso creativo, que es la FUGA, la cual dirijo yo, no solamente tiene el distrito creativo, sino que nos encargamos de todo el posicionamiento del centro. Y eso nos permite a nosotros tener una relación muy cercana con las universidades que además están asociadas y que nos ayudan en todo este proceso. Este pabellón de socialización que les conté lo estamos haciendo con estudiantes de una de esas universidades, pero las universidades van allá y hacen desfiles de moda con sus facultades de arte, de diseño. Las universidades nos apoyan en todo el tema de formación y de preparación de nuestros emprendedores y nuestros creadores para que estén listos para ocupar el espacio. Y asimismo, o sea, universidades, instituciones, pero aquí entra desarrollo económico, ¿sí? Aquí entra educación, aquí entra las escuelas de formación técnica. Son muchos, muchos, muchos los actores que construyen día a día y que de alguna manera le aportan al proyecto. Porque yo insisto, esto no es simplemente un proyecto de industrias culturales y creativas, esto es una apuesta de ciudad en donde nos estamos poniendo de acuerdo en cómo transformamos un territorio, pero sobre todo en cómo reconocemos ese territorio, ¿sí? Aquí no estamos haciendo borrón y llegar con un proyecto cool de industrias culturales y creativas, no, es cómo lo que hay en el territorio lo potenciamos y cómo unimos todas las fuerzas, todos los intereses, en donde nos toca ceder, a todos nos toca ceder, ¿sí? Pero todos podemos soñar y logramos entonces tener un concepto de un proyecto que transforma y que transciende. Mudo. Con el micrófono. Le voy a cambiar el apellido a Jorge ya. Es un tópico ya. He vuelto y pero quería decir una cosa también, porque tú hablaste de esto de que es una política nacional. Hay más de 70 distritos creativos en Colombia y tendremos la viceministra de Creatividad y Economía Naranja, a Adriana Padilla, que participará mañana, y creo que será muy importante para ver el otro lado de una política de gobierno nacional, ¿no es verdad? Y el Bronx realmente fue muy importante en todo esto, la experiencia de vosotros, la estrategia de vosotros. Entonces, Margarita, quería agradecerte muchísimo tu presentación. Fue llena de información. Creo que las personas que están asistiendo ahora han aprendido mucho con lo que tú nos has traído del Bronx Distrito Creativo. Te agradezco. Yo espero que hayan quedado con ganas de construir. Muchas ganas. Y de venir. Sí, no hay ninguna duda sobre esto. Estaremos allí. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. La verdad que bienvenidos. Las redes del Bronx son Bronx DC. La página del Bronx es Bronx Distrito Creativo. Por ahí nos pueden escribir. Nosotros queremos también aprender mucho de las experiencias de todos los que están aquí. Entonces, estamos dispuestos a intercambiar todo lo que sea necesario. Es muy importante esta red internacional de distritos creativos para intercambiar información, experiencias, conocernos a nosotros. Muy bien, Margarita. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo enorme. Un abrazo.